pasan pescadores. Bueno, volvemos a la localidad de Concordia en Entre Ríos, donde Germán Vázquez sigue haciendo una excelente pesca de dorados, aún en invierno, si bien se asocia más la pesca a temperaturas de septiembre o de verano, pero bueno, ahora en invierno se mantiene la pesca luego de esa gran crecida. El río está estable con muy buena profundidad para intentar la pesca con carnada y también con artificiales de paleta 2, 3, de tipo banana o mojarra, pero mayormente la pesca se hace con carnada, encarnando con pequeños sabalines. Y bueno, acá Germán le va a proveer de todo lo que necesitan en cuanto a cómo armar su aparejo con un líder de 30 centímetros lastrado con pequeñas municiones y bueno, anzuelos 8-0 pata larga. La verdad que vale la pena una visita a Concordia, siempre un destino de pesca doradero que rinde muy pero muy bien. Amigos, estamos acá en el Club de Concordia y quiero mostrar esto. Mire hasta dónde llegó el río, la altura que tuvo, 12 metros. ¿Ven la marca en el árbol? Hasta ahí arriba llegó el río en Concordia hace poco tiempo. Recuerden la inundación en Río. Bueno, y miren a dónde está ahora el río, ¿no? Para que tengan una idea, ahora está en 5 metros. Observen hasta dónde llegó. Impresionante. ¿Cómo le va? Acá estamos compartiendo hoy, 20 de julio, el día del amigo, con el amigo Bruno, el Cookie, el Pancho Fagunde y la Totita. Tomando un cafecito. Grande, Tota. Como corresponde, pesca y amistad. Acá estamos en la zona de Salto Chico. Bueno, recién arrancamos un poquito tarde, pero no importa. Bueno, Brice, ahora vamos a subir después, si Dios quiere, la foto de los pescaditos. Tenemos dos. ¿Ya tenemos? Bien, ahí Tantita. Nos vemos. Primero acá con el amigo Miguel Casco. ¿Y Miguelito? Ahí está. Bien ahí, bien ahí. A ver, Miguel, que se haga ver. Dorados de invierno acá en Salto Chico. Día de la amistad, del amigo. Mirá lo que es eso. Qué mejor que festejarlo así. Bueno. Una vez más. Sí, señor. Bien, Miguelito. ¿Y? Un disfrute divino. Es un placer. Espectacular, Miguel. Que lo pueda hacer, no se lo pido. Bien ahí, Miguel. Vamos a levantarlo. ¿Estamos? Ahí está. Ya volvemos. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. 18 de agosto del 2024, 6 horas a la variada de mayor peso en Punta Médanos. Gran concurso de variada, inscripción general 25.000 pesos, entrega 5.500.000 pesos en premios. Más información a los teléfonos 2246 50 78 49 o 22 57 50 13 89. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad les vamos a presentar este combo, que es una caña LUMCO de grafito de la firma Flonda, telescópica, que la vamos a acompañar con este reel Spinny Neon 405, que viene acompañado por otro carretel. Lo vamos a acompañar también con dos líneas Yo-yo para la pesca del pejerrey, con un puntero pescador. Y también le vamos a obsequiar, esto va de regalo, un bolso portacarnada, que también lo podemos usar como bolso. Bueno, todo este combo 85.000 pesos, contado, efectivo o si no transferencia, y si no tienen 3 pagos sin interés. Bueno, desde ya los esperamos. Muchas gracias. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Bahía San Blas, Carlotto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carlotto. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarles uno de los nuevos ingresos, cañas Patria Rod, cañas de industria argentina, cañas de grafito de alto módulo, la verdad que son muy buenas, una marca que hoy en día se está utilizando bastante, es una caña de muy buena calidad que posee garantía de fabricación, vienen armadas para frontal, para rotativo, modelos en 3 tramos, en 2 tramos, en este caso por ejemplo acá en la mano tenemos la serie P. Es una cañita armada para frontal en 2 tramos de 80 a 120 gramos. La verdad que es una caña liviana con muy buena acción. Tenemos por otro lado la serie T. Este modelo ya es un modelo que viene en 3 tramos, un poquito más potente que el anterior, con agarre en termo contraíble para evitar que se resbale, taco de la parte inferior con termocontraíble también. Estas mismas cañas armadas las tienen las varas peladas, para aquel que quiere armar su caña a gusto con algún armador de confianza. Tenemos todos los modelos, cualquier cosa nos consultan por algún modelo que estén buscando, pero en este momento tenemos la serie G, la serie GT y la serie GX, junto con la serie T, que es la que le comentaba, que vienen tres tramos: varas peladas para armar y cañas ya armadas para poder utilizarlas. Ya saben, cualquier cosita nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, algún modelo que estén buscando, alguna recomendación para alguna pesca en particular, cualquier cosa nos escriben, nos mandan por internet, por WhatsApp, nos llaman por teléfono, cualquier medio de comunicación lo estamos esperando. No se olviden, nuevo ingreso, Patria Rod, acá en Zona Pesca. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. Hecho Miguel, ahí saltó. Esa, bien ahí, mi amigo. Mirá. Bien ahí. A ver. Salta. Qué lindo, qué hermoso color que tiene. Mirá. Bien ahí, nos regaló otro salto. Miguel, haceme acordar de dónde es que sos vos. San José, Entre Ríos. Bien ahí. Departamento Colón. Espectacular. ¿Te puedo dedicar esta pesca a un amigo? Sí, señor. Al señor Pablo Fagunde. Ah, bueno. Que a él le gusta pescar y le cuesta sacar, pero bueno, es buen amigo. Bueno, perfecto. Bien ahí, una buena dedicatoria. A ver si se deja ver otra vez. A ver, amigo. Por acá. Bien, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, mi amigo. Vamos a levantarlo. Señor. Miguel, bueno. Mirá qué lindo doradito, papá. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué hay que hacer, Miguel, ahora? Hay que devolverlo. Como todo, como corresponde. Así tiene oportunidad otro. Sí, señor. Bueno, al agua. Estos son los dorados de invierno que tenemos acá en el Salto Chico. Concordia, Entre Ríos. Mirá. Se fue. Impecable. Gracias, Miguelito. Gracias a vos. Dale, papi. Seguimos la pesca. Bueno, Miguel. Nuevamente otro buen pique. Bien ahí, mi amigo, bien ahí. A ver si se deja ver. Mirá. Bien ahí. Muy bien, Miguel. Qué lindo, mi amigo. Muy bien. ¿Para cuál? Para los bebés, para la garra pesquera. Muy bueno. ¿De dónde son la gente esa? Tenemos gente de Santa Fe. Ah, mirá vos. Bien ahí, Miguel. Muy bien. A ver, un saltito más. A ver si se deja ver. Pase, pase, mi amigo. No, Martín, nos lo clavamos el bichito de té. Sí, plena corredera. Sí, se dio, qué lindo, qué lindo. Mirá. Bien ahí. Bien ahí. Mirá lo que es la corredera esta, qué espectáculo. Este es un paraíso. Muy recomendable. Espectacular, Tincho. Oh. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a levantarlo. Mira lo que es. Mira lo que es esto. ¿Cómo nos va a haber dorado acá? Salto chico. No, así. Vamos con otro. Bien ahí, amigo. Vamos. Che, Maxi, así me acordaba. Ustedes son de Luján, pero pertenecen a una agrupación. Que son los bomberos. Sí, bomberos voluntarios de Luján. Qué lindo. Saludo grande entonces a la gente de bomberos. Sí, señor. Vamos allá. Bien, Maxi. Bien, Ulises. ¿Cómo estamos el amigo acá? Y bueno, el otro está muy concentrado. ¿Cómo venimos? Venimos lindo, venimos lindo. Lindos piques. Lindos piques. La verdad que... Mirá. Viene ahí, compañero. El Marco viene concentrado al 150%. Paco me robó uno hermoso recién. Listo, seguimos. Bueno, acá el amigo Marcos. Se le ha dado un hermoso pique. Mirá. Bien ahí, Marquito. Que no se te meta abajo la lancha. Eso. Atropelló la lancha, el loco. Sacalo, sacalo, sacalo. Eso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí suave, levantar la caña. Para tu lado derecho, que no se te meta abajo. Ahí está. ¡Qué lindo, bicho, Marquito! Bien ahí, mi amigo, muy bien. Muy bien. Espectacular. La idea es que no se meta bajo la lancha. Bajala un poco más tu caña, bajala más. Bajala, 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 bajala. Bajala, 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 bajala. Eso, ahí trabajala. Ahí está. ¿Tuvo bueno el pique, Marco? Sí, buenísimo. Muy bueno. Terrible. Qué hermoso dorado. Qué lindo, bicho. Lo más interesante es que se ha limpiado muchísimo el agua. Mirá lo clarita que está. Bueno, mi amigo, vamos a levantar esta. La verdad que es hermosa. El primero, ¿verdad? Después de un par de piques errados, pero apareció. Al agua. Qué hermoso color que tiene, ¿viste, Marco? Horrible. Bien anaranjado. Mirá. Bien, mi amigo. Seguimos. Otro pique más. ¡Qué grande, Marquito! Ahora sí. ¿Qué tal tuvo el pique este, Marco? Impresionante. ¿Eh? Impresionante lo que peleé. Bueno, gracias a Dios. Salto Chico. Concordia, acá Entre Ríos. Venimos a full. La vitalidad esa. Bien, amigo. Bien, Marco. Espectacular. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120. Facebook Pescando con Germán Vázquez. Instagram Pescando con Germán. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino, servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-41-29-546, en Instagram Don Rino Pesca, en Facebook Marcelo Sota. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. Gente del pescador, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad les voy a presentar un reel de Shimano Caius. Es un reel rotativo que tiene muy buena capacidad de un multifilamento de 8 hebras de muy buena calidad. Acá entran 200 metros del 0.16. Pueden ir a trolear, a hacer lo que quieran. En esta oportunidad este reel lo voy a tirar a un precio que es único, 145.000 pesos. Tengo para derecho y para izquierdo, ambos. Este teóricamente dicen que es el derecho, para mí es el izquierdo. Y tengo también con manija derecha. Así que bueno, los esperamos ¿en dónde? Acá, en Mariano Pesca. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retiralo por la rotonda de Zárate donde está el IPF. Comunicate al 3487 68 67 63 en Instagram carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, Club de Pesca Laguna La Redonda te ofrece bajada de lanchas, alquiler de tracker con o sin motor, sector para acampar, baños, proveeduría, venta de carnadas. Contactate con Mauro, celular de contacto 2392 56 38 52, Club de Pesca Laguna La Redonda, Trenquelauquen. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Pescadores, volvemos a la laguna Cuero de Zorro, mucho frío, así que por supuesto siempre les recomendamos estar bien abrigados, por ejemplo con este espectacular buzo de Sialf, marca Sialf, muy reconocida, un buzo de micro polar espectacular con un diseño hermoso. Y bueno, ahí estamos, de la mano de Hugo Lorea, Daika Pesca, uno de los guías más reconocidos. Ya venimos informando notas ya desde febrero, gracias a que Hugo nos está mandando estos excelentes videos. Está siendo un poco más difícil la pesca, pero Hugo siempre se la rebusca. Y bueno, la pesca mayormente con paternoster, buscando con 3 anzuelos en profundidad. Se sigue dando muy buenos pejerreyes en lo que yo diría una de las mejores lagunas de la temporada ya a esta altura. Muchísima gente la está visitando. Así que está la pesca todavía aún con el frío, se está dando muy buena. Y bueno, recomendamos los servicios de Huito, que también tiene un servicio completo. Les brinda salida de pesca con o sin guía y también alojamiento para que los pescadores estén cómodos. Preparaditas para mañana sábado. Ahí están los tres. Muy lindo, bicho. Muy lindo. Doblete, ¿no? A ver. Bien, bien. Levante, levante. Haga valorar esa caña. Bien ahí. Muy lindo. El de arriba, qué lindo. Mirame acá para la cámara. Muy bien. Y ahí tenemos otro, ¿no? Otro. Muy bien. Bien ahí, ¿eh? A ver, tío. A ver. Ah, oh, lindo, tío. Muy bien, ¿eh? A ver acá en la cámara, tío. Muy bien. Muy bien. A ver, tío. A ver. Aprenda para cuando yo me muera. ¿Eh, tío? Mostrarlo acá a la cámara. Muy bien. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlein te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473 46 95 72. Facebook e Instagram Santiago Herlein. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 35 37 44 38 99. En Facebook, Mili Pesca, Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, Córdoba. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempos. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia, con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Hola amigos, bueno, bienvenidos al local. Bueno, como siempre con novedades, vamos a mostrar unas materas, ¿sí? Portamates o materas, como le llaman, que la particularidad que tienen, son clásicas, muy lindas, la verdad que están muy lindas. Fíjate que hay tres colores disponibles, combinaditas con cuerina, que están realmente muy lindas, pero la particularidad es que tenemos una manija arriba y las hacemos mochila. Esto nos colgamos la espalda, metemos el mate, las facturas, todo acá adentro, con el termo y nos vamos a cualquier lado. Fíjate, está en este color azul, está muy linda, muy prácticas, están muy de moda, realmente están buenísimas y tienen un precio que es increíble. Sin verde también. Por ahora tenemos estos tres colores, van a entrar más colores, muy buena calidad y muy buen precio, doble cierre. Bueno, y nada, para acompañar eso quisimos poner algunos de los mates que tenemos disponibles en el local, que hay un montón de modelos. Acá tenés algo, por ejemplo, en algarrobo, acá adelante, algarrobo y alpaca, ¿sí? Hay un montón de distintos dijes, algo así con más alpaca, con el del ciervo, que por ejemplo ese lo llevan mucho los cazadores. Es un modelo que no se consigue en cualquier lado, acá lo tenemos disponible. Después todos los mates que están muy de moda, grandes, que se llaman imperiales, en el caso de estos que son así, que tienen este reborde. Esos son los imperiales, que lo tenemos así en acero inoxidable o en alpaca. Están muy de moda. Fíjate todo el detalle que tiene este mate. Muy lindos. Y después los camioneros, que es el que es más, la virola más chiquita, ¿sí? Que acá lo tenemos por ejemplo de acero inoxidable o de alpaca, más trabajadito como tenés ahí. Siempre un mate de alpaca es un poquito más costoso por el material, pero aparte bueno, es un mate que es más representativo. Y bueno, para acompañar eso, todo lo que son bombillas. Tenés bombillas, el bombillón así curvo, también para estos mates grandes que quedan muy buenos. Este se desarma para poder limpiarlo. Los bombillones de alpaca, esto es todo de alpaca. Realmente es una belleza, no lo vas a ver en cualquier lado. Fíjate que bombillón con la palita para hacer bien la separación de la yerba en el mate. Hay más largos, más cortos. Después de acero inoxidable, tradicionales, ¿sí? Chatas. Bueno, hay un montón de modelos de bombilla, de alpaca más chiquitas, también con la cucharita ahí para poder trabajar la yerba. Y fíjate como novedad, bueno, ahí tenés algunas bombillas más de mejor calidad, inclusive de alpaca, que vienen así separadas, aquellas bañadas en oro inclusive, tienen algún bañito de oro por ahí, hermoso. Y después como novedad, fíjate que entraron las bombillas de River, de Boca y de la selección, por supuesto, con las 3 copas del mundo. Así que bueno, nada, estamos contentos por las 3 copas. Así que aquí tenemos la bombilla. Tenemos los termos también con las 3 copas del mundo. Así que bueno, comuníquense. Envíos a todo el país como siempre. Bueno, y nos vemos a la próxima con más novedades. Uno de los más chicos que sacamos hoy. ¿Lo vas a agarrar? A ver, acá la cámara, tío. Muy lindo, bicho. Muy lindo. Doblete, ¿no? A ver. Bien, bien. Levante, levante. Haga valorar esa caña. Bien ahí, muy lindo. Ahí arriba, qué lindo. Mirame acá para la cámara. Muy bien. Y ahí tenemos otro, ¿no? Otro. Muy bien. Bien ahí, ¿eh? A ver, tío. A ver. Oh, lindo, tío. Muy bien, ¿eh? A ver acá la cámara, tío. Muy bien. Muy bien. A ver, amigo, que viene ahí. Bueno, bueno, pero el lindo peje, lo voy a mostrar acá a la cámara. Muy lindo, ¿eh? Acá mostrarlo a la cámara. Está acá frente a la cámara. A la cámara. Muy bien. Felicitaciones, Hugo. Excelente jornada, gracias, Hugo, por todo. No, gracias a ustedes. Excelente todo. Muy buena, arriba. ¿Y qué viene? Viene, sí, muy lindo. Muy bueno. Arriba. Arriba, ¿eh? Acá mostralo la cámara. Mostralo acá. Muy bien, mi viejo, muy bien, muy bien. Sí, está grabando. Sí. lleva. Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo, doblete, bien ahí. Hermoso pez. Bien ahí se va, ¿eh? Ahí salieron todos. Muy bien, ¿eh? A ver, mostrar la cámara. Muy bien, muy lindo. Vamos. Muy bien. Muy bien. A ver, amigo, muestra acá los dos en la cámara. Muy bien. Bien, fíjate ahí. Fíjate que sacamos algunos. Bien ahí. Doblete. Muy bien, mira qué lindo de abajo. Muy bien. Ahí hay uno. Y allá, ve, Gustavo. Gustavo. Muy bien. Muy bien. Y ese es el del otro doble. Miren ahí, ¿eh? Hermoso pescado, ¿eh? Muy bien. Ahí, Gustavo. Ahí. Bien, ¿eh? Estamos complicados con el solcito. Muy lindo. Bien ahí, ¿eh? Muy lindo. A ver, amigo. Muy bien. Ya con la banda, todos los amigos. Hoy martes. Martes 2 de julio. Mostrarlo acá en la cámara. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, amigo, muéstralo acá en la cámara. Muy bien. Pero saca la caña, Manjiri. Quedó. Quedó. Los dos, Hugo. Qué grande, Hugo. ¿Eh? Es la comparación del pescado. Sí, ¿no? A ver, Sergio. Muy bien. Viene otro allá. ¿Cómo está hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? Hoy, sábado 15. A ver, amigo. Muy bien, muy bien. Hoy, sábado 15, a un día de ser el día nuestro. Qué pescado, ¿eh? Eso que te encandila solo. Qué pescado. No, qué grande, Hugo. Pasaste ahí. Fabuloso. en Laguna Cuero de Zorro, pescá junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 23 92 52 43 79 o al 23 92 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. El guía Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, partiendo del Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Dispone lanchas tracker con o sin guía. Hinojo Grande. Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio, atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram lc.orvinero. Viene lindo, ¿eh? Ah, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Hermoso peje, a ver, muéstralo acá a la cámara. Muy bien, muy bien. Muy lindo peje. ¡Vamos! Es el sobrino, ¿eh? Sí, a ver, amigo. Extraño, Betín, extraño. A ver, muy bien. Así sí. A ver el otro, no lo veo. Acá está el otro. Ahí está, muy bien. Ahí está. Hoy 27 de julio, sábado, acá estamos con la gente de Olmos, Partido de La Plata. Decime, mi viejo, ¿cómo la ha pasado? Excelente, una maravilla con el guía, extraordinariamente bien, un día hermosísimo. Gracias por todo, guía. La verdad que tuvimos una pesca excelente, espectacular. ¿Te pescaste todo? Sí, sí, no fue bien, no fue bien. Bueno. La verdad que no podemos quejar. Gracias. Vale. No, gracias a vos. Ese, decime. Acá estamos, una pesca excelente, la verdad un día extraordinario. Un día soñado, ¿no es cierto? Espectacular, bárbaro. Bueno. Seba, Decime, siempre increíble. Te metés sin guía. La primera hasta vez que venimos con vos embargados, siempre venimos y bueno, entramos con el tracker solo. Te convencí, te convencí. Y, excelente, la pesca increíble, la atención impecable. Y bueno, la pesca está a la vista. Bueno, se va. Gracias, Subito. No, impecable. Muchas gracias a ustedes. Mañana volvemos a repetir. Mañana volvemos y... Afilá los anzuelos, sí, afilalo. Bueno, 3 de la tarde, acá estamos con la pesquita realizada. Esto lo hace con Daika Pesca. Y bueno, así fue la pesca de hoy. Gente, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, Hugo, suerte. Gracias. Bueno, hoy sábado 15. Terrible pesca. La verdad, impresionante. Bueno, esto está así, pues cada uno pescó lo suyo. Decime, Sergio, la gente de Bragado. De Bragado. La verdad, Hugo, una barbaridad. Impresionante, ¿no? Sí, la verdad que impresionante la pesca. Ha venido un montón de veces ya, pero hoy, contarle a la gente, hoy realmente uno de los mejores días. Y la verdad, ¿no?, que hoy uno de los mejores días que venís. Bien, la laguna planchada. Planchada, planchada. En el fondo de la pantalla se nota cómo está la laguna. Siempre decimos que cuando más planchada está, mejor es la pesca. Venimos de una semanita espectacular. Bueno, Sergio, bueno, Hugo, recibe mi loco. Hugo, muy buena pesca, la verdad, muy lindo, mucho pique, muy linda la laguna y muy buena la atención. Bueno, muchísimas gracias por todo. No, gracias a usted. Y bueno, acá estamos con dos personajes que ya... Sí. Campeones, ¿viste? Ya son campeones, sí, ellos. Somos viejitos ya nosotros. Bueno, no, te tenemos que agradecer, Hugo, por la... atención que tuviste, muchas gracias por todo. Bueno. Hemos pescado re bien hoy, la verdad que nos trajiste un lugar bárbaro. Bueno, digamos que usted está con su hijo. Mi hijo, Sergio. Que sería Sergio. Sí, sí. Bien ahí, ¿eh? Muy bueno eso. Y bueno. Acá vino con el amigo también. El amigo Marco. El amigo Marco. Y el amigo Miguel, el callo. ¿Qué dice Miguel? Bien, bien, la verdad que muy agradecido por todo. Enseñándole muy buena, un poco a los chicos. Muy buena la atención, Hugo. La verdad que te pasaste con la buena pesca que lo hiciste hacer. Bueno. Y muy agradecido por todo. Bueno. Así que vamos a decir, pronto volvemos otra vez. Bueno, acá el agradecido soy yo por siempre tenerme en cuenta. Y bueno, así le comento, así fue la pesquita de hoy. La verdad que hoy un lujo. Muy, muy buenos ejemplares. Esto lo hace con Daika Pesca. Gente, muchísimas gracias y que tengan un buen regreso. Gracias, Hugo. Y feliz día mañana. Igualmente para Hugo. Gracias, igualmente. Y miércoles 17 de julio y acá estamos con los clientes de Villar Partido de las Heras. Bueno, decime, Gonzalo, ¿cómo las ha pasado? ¿Cómo...? ¿Es la primera vez que vienen ustedes? Sí, la primera vez que venimos. ¿Es la primera vez que conocen esta laguna? Hermosa, la verdad que... Bueno, contamos un poco. Buena pesca, sacamos bien, se pesca muy bien, muy lindo pescado y para nosotros estamos acostumbrados a pescar bastante chico ahí, cerca de ensalada, eso, muy buen pescado, la verdad que... y muy buena atención. Bueno, Gonzalo. Muchas gracias, Hugo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, mi viejo, ¿la pasaste bien? Bárbaro, hermano, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿te gustó la laguna? Bárbaro, todo bueno, bárbaro. Me alegra, me alegra. ¿Y mi loco? La verdad, hermosa laguna, y los pescados hermosos. Bueno, así que me alegro que la hayan pasado lindo y por ser la primera vez. Y bueno, estos son los resultados. Una pesquita hermosa, espectacular. Esto lo hace con Daika Pesca. Bueno, así que, gente, muchísimas gracias. Y bueno, tal vez mañana nos veamos de vuelta. ¿Eh? Bueno, así fue la pesca. Bueno, hoy 20 de julio 2024, acá estamos con la Juventud de Leones Córdoba. Decime, Marco, ¿cómo las has pasado? De 10, muy bien. Un excelente día de pesca. Día frío, muy nublado, muy frío, 8 de máxima, nublado, viento se comportó, pero bueno, logramos la pesquita. Sí, muy buena pesca, muy buena. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí. Muy bien, de 10. Bueno, mi loco, ¿cómo la pasaste? Muy bien. ¿Con mucho frío? Sí. Bueno, pues ustedes son jóvenes. Bueno. Primera vez demasiado. ¿Eh? ¿Es la primera vez? La primera vez que viene a pescar ahí. ¿Los tres la primera vez? Bueno. Un espectáculo. Decime, ¿cómo la pasaste vos? No, de 10. ¿Eh? tener la carita colorada, el frío todavía, ¿eh? Pero bueno, se logró la pesca, eso es lo fundamental. ¿Y mi loco? Pasamos lindo. Bueno, ¿contento con todo? Sí. Bueno, chicos, así estuvo la pesca de hoy. Esto, qué lindo matungo, espectacular. Esto lo hace con Daika Pesca y bueno, ustedes están alojándose también en el alojamiento de Daika Pesca. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por habernos contratado. Bueno, así terminado la jornada de hoy y bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen regreso. Bueno, hoy martes 23 de julio, acá estamos con la gente de Río Cuarto. A ver qué... El doctorcito, ¿cómo la ha pasado? Ha sido espectacular, 2 días de pesca brillante, realmente espero que hayan aprendido de cómo se fija un pejerrey, cómo se trae un pejerrey, cómo se devuelve el pejerrey chico. Ha sido brillante, muchas gracias Hugo, muchas gracias Hugo. Bueno, ayer estuvo más difícil la pesca, pero hoy bueno, hoy superamos la expectativa. La expectativa, no, sacamos bueno, y ayer mismo fue un día lindo, fue bueno, interesante. ¿Qué te pareció? Pues supuestamente no pescaba nunca pejerrey, ¿no? No, segunda vez que pesco pejerrey, pero con vos, Hugo. Soy Messi el pejerrey. Bueno. Messi el pejerrey. Bueno. Se aprende fácil. Muchas gracias. No, gracias a vos. Marquito, Huguito, decime amigo. Excelente el día de hoy. Pesca complicada ayer, un poquito difícil el pique, pero hoy... impecable, ¿eh? Bueno. Buena pesca y como siempre la mejor atención. Bueno, muchas gracias amigo. Muchas gracias Franco. Hola amigo, acá con Hugo, mejor, Daika. ¿Pescaste hoy? Sí, nos cansamos de pescar, sí, la pesca y lo mejor la atención, mira, como bueno, siempre, muchas gracias. Mejor atención, caballo, todo, bueno. Buena onda y además pescamos. Hoy pescamos. Pescamos. Bueno chicos, esta fue la pesca de hoy, así estuvo. Muy lindos ejemplares. Muchas gracias por todo y que gracias, tengan un feliz regreso. Muy amable por tu atención. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Esto está hecho con Daika Pesca. No lo dude. Bueno, hoy domingo 28, acá terminando con la jornada. Acá estamos con los amigos que volvimos a repetir. De Olmo, Partido de la Plata. Mi viejo, decime. Bueno, buenas tardes, acá estamos bien, 2 días espectacular, impresionante la atención, todo muy lindo, el pejerrey, excelente todo, de maravilla. Y gracias. Buena pesca hicimos hoy también, ¿no es cierto? Bien, a pesar del frío, porque recién termina de salir el sol, así que pesca, estuvo fresco. Y Seba, decime. Muy lindo, Huguito, una pesca hermosa, un día muy lindo, arrancamos complicado la mañana, pero terminamos mejor. Terminamos bien. Bueno, ese, ¿todo bien? Ah, espectacular, bárbaro. Bueno, nos volveremos a ver. Sí, así que claro. Muchísimas gracias y lógico que tengan un buen regreso. No, gracias a ustedes. Así que así terminamos hoy, día domingo 28. Y bueno, Daika Pesca, como siempre, tratamos de dar el mejor servicio. Bueno, hoy lunes 29. Acá estamos con el amigo Mancuso. ¿Cómo te ha ido, mi viejo? Muy bien. A pesar del frío, pasamos un día divino, sacamos buena pesca, hicimos importante pejerrey. Y bueno, pronto volveré de vuelta para darme el gusto y haber compartido días con vos. Hugo. Bueno, muchas gracias, mi viejo. 7 grados bajo cero hizo hoy. Sí. Terrible, ¿eh? Sí. Pero... Sí, pero bueno, esta es la pesquita que hemos logrado. Así, mano a mano los dos. Cumplimos la cuota y bueno. Eso, acá los dos juntos, mano a mano. Gracias Hugo por todo. No, gracias a vos mi viejo. Y bueno, espero volverte a ver. Cuídate, Dale, muchas gracias. Bueno, así estuvo la pesquita de hoy con Daika Pesca, acá con el amigo Mancuso, mano a mano los dos. Y bueno, así terminamos hoy la jornada. Gracias mi viejo.